Sí, Madonna. Mirar bien mi pelo. No es un algodón de azúcar. No es que me vaya a la Fashion Week con el pelo cardado, como algunas modelos. No soy Bravegea, como dice Raf. Ni soy Coco. Os voy a contar qué es lo que no tenéis que hacer nunca para que se os quede el pelo como se me ha quedado a mí hoy. Y aparte, y por lo que en realidad hago el vídeo, es porque he cambiado mi rutina de belleza. No voy a hablar de Yepoda ni de ninguna marca, solo voy a hablar de productos que me he comprado yo y el motivo de por qué he cambiado mi rutina. Así es que no te pierdas el vídeo porque aunque en principio tenga el pelo hecho un desastre, pues también te voy a decir que no tienes que hacer y la rutina es muy importante. Y no vale reírse de mi pelo hoy, ¿eh? Dentro vídeo. Bienvenidas al canal de Perdona, tú te crees Madonna y aunque no lo parezca, soy Candela con este pelo de champiñón encrespado y hoy vengo a hablaros, aunque no tenga mucha credibilidad por el pelo, pero en cuanto a la cara ya llevo testando mucho tiempo cosas, el pelo, ahora os voy a contar qué es lo que he hecho y qué es lo que no recomiendo a nadie en el mundo mundial que se compre, que esto me lo he comprado yo y la verdad es que me ha salido muy rana. Bueno, antes de empezar con el contenido, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas porque bueno, aquí probamos cosas, hablamos de rutina, de belleza, de todo un poco y seguro pues que algún, por lo menos pasar un rato entretenido y divertido vas a pasar. Y una vez dicho esto, pues nada, ¿qué me ha pasado en el pelo, Madonas? Pues que he picado con un producto que hace un año o hace dos años se volvió muy viral por aquí y la expectativa era muy alta, pero la realidad es esta. O sea, he tenido que dejar de plancharme el pelo porque he utilizado este cepillo secador, del cual decían que no te arrancaba pelos. Mirad los pelos que me ha arrancado a mí esto. Y esto es verdad que te da volumen, un volumen de encrespación tremendo. Y luego ya da igual la plancha a los grados que te la pases, nunca, nunca se te va a bajar el pelo de cómo te lo deja el cepillo este. ¿Recomiendo este cepillo? No. He perdido una hora y media de mi vida en dejarme el pelo así. En fin, que esto no lo recomiendo. Yo os dejaré abajo el que yo he comprado, que imagino este no es el de Roventa, pero bueno, me da igual. Menos mal que no me ha costado mucho dinero. Se lo daré a mi hija, que ella pues tiene el pelo liso, entonces igual a ella le va bien o no le va bien, no lo sé. Igual tiene que acabar en la basura. Como veis, mi pelo es absolutamente una desgracia extrema, que no sé, porque también deciros que esta pared gris ya vais a dejar de verla, vienen los pintores mañana y no sé si recibirlos con este pelo o volverme a duchar y que vuelva a mi pelo original. No lo sé, porque claro, el impacto puede ser fuerte, entonces no sé qué haré. Es que me río porque me veo y no sé cómo me he atrevido, porque piso fuerte, ¿no? Me he atrevido a salir aquí porque también esto va un poco de que veáis que yo también pico con cosas en YouTube y que me salen rana, como es el caso. Que igual a otras personas le va de maravilla porque tienen otro tipo de pelo, el pelo menos rizado que yo, que lo tengo muy rizado. Pero bueno, a mí en la peluquería otras veces me han secado el pelo a mano y con la plancha y a mí me queda el pelo muy lisito. Esto no cumple, que se supone que cumple lo que es el cepillo y el secador, esto no cumple la función de una peluquería para nada en mi caso y me ha quedado un pelo muy, muy, muy desastroso. Así es que si podéis omitir mi pelo, mirad de lo que os voy a hablar, que es muy interesante, que es mi nueva rutina de... Bueno, una vez aclarado el tema del pelo, y como os he dicho ya, espero que podáis centraros en lo que nos ocupa, que es un tema muy interesante, que es el cuidado de la piel y una piel madura, como es el caso de la mía. Yo estaba utilizando los productos de Yepoda, pero ya llevaba un año y pico y mi piel yo creo que se había cansado de siempre lo mismo. A mí me gusta variar y ya un año es mucho.
Entonces, cuando fui a hacerme el tratamiento este verano, me recomendaron la gama de Vichy, que la he estado probando, y aparte he estado viendo vídeos de una dermatóloga, os voy a dejar su canal aquí, que ella habla de el skincare coreano, del skincare que ha salido en Estados Unidos, que no sé cómo se llama ahora, pero que se ve que por YouTube es muy, se habla mucho y analiza desde una manera científica lo que ella piensa sobre ellos. Me ha parecido muy interesante porque sí que es verdad que ella dice que la limpieza es muy importante en la piel, pero que no hace falta que siempre sea primero una base aceitosa y luego un jabón. Y no tienen por qué ser coreanos, ni asiáticos, ni nada, puede ser de cualquier marca. Ella habla de un combo muy económico, que es el agua micelar de Garnier, la del taponcito rosa, y luego el gel de CeraVe, o bien yo me lo he cogido para piel mixta y grasa, pero también tenéis para piel seca, para piel con tendencia acnéica, bueno, tenéis una gran variedad, el precio está muy bien, son 10 euros. Y ella habla de que este pues lleva niacinamida y ácido hialurónico y ceramidas esenciales. Está muy bien, yo ya lo llevo tiempo gastando, me gusta mucho cómo me deja el tema en la piel. Podría haber gastado el agua micelar de Garnier para desmaquillarme, pero decidí comprarme este producto, que también me lo dieron de muestra en la dermatóloga donde me hice el tratamiento, que es de Isdin. Y bueno, esto te cunde una barbaridad porque te quita en un plis-plas el maquillaje. Uy, que sale a chorros, hoy no es mi día, ¿eh? Entre el pelo y esto que sale, ya la estoy liando. Bueno, el caso es que si vas maquillada, sí que te tienes que bien poner el agua micelar o este tratamiento o cualquier otro producto para desmaquillarte, y luego siempre tienes que acabar con el jabón de CeraVe o de Bioderm o de la marca que tú quieras para limpiarte en profundidad la piel. A mí este combo me gusta muchísimo, me está encantando, tengo la piel muy bien. Y también la crema me está ayudando a afinar mucho, aparte de la dieta, las facciones, me está dejando una piel muy bonita. Ahora os enseñaré la crema. Este vale, dependiendo de dónde, en Sephora vale 30 euros, en Druni vale 26 y por o Amazon o por alguna farmacia online, incluido los gastos de envío, te cuesta 22 euros. Así es que mirad muy bien los precios porque de una tienda a otra hay mucha diferencia. Y este también te viene a costar unos 10 euros. Muy buena rutina. Si este no os lo queréis comprar porque es muy caro, pues compraros la crema, el agua micelar de Garnier con el jabón. Lo más importante es siempre tener la cara limpia, el jabón que se adapte a vuestras necesidades. Esta dermatóloga dice que el contorno de ojos, que es algo que a mí me chocó, no necesita una crema específica, sino que cualquier crema que utilizamos para el resto de la cara, aunque contenga retinol, que es lo más efectivo para las arrugas, podemos utilizarla en el contorno de los ojos. Lo que pasa que yo he empezado a ver este canal después de adquirir productos y bueno, a mí está comiendo. Si oís un ronquido, es Chula que está roncando. Esta combinación de productos ya os la enseñé y me sigue gustando. Por el día estoy utilizando este contorno de ojos de Ren, aunque ya os digo que la dermatóloga del canal que os he hablado dice que no es necesario invertir en un contorno de ojos, sino que se puede aplicar la crema que queráis o que estéis usando para el resto de la cara. Yo estoy utilizando este contorno de ojos de Ren, que me gusta muchísimo. Y ya es el segundo bote que gasto. Y bueno, no sé si cuando se acabe probaré uno de Isdin o me invertiré más en alguna crema que me guste más. Aunque, tal y como dice la doctora a la que hago referencia, no necesitamos ninguna crema de día, sino que con niacinamida o vitamina C sería suficiente más la pantalla total. Para cubrirnos del sol. Entonces, bueno, no sé si yo me atreveré a no usar tanto porque parece que si me pongo cremas, pues como que me estoy cuidando más, no lo sé, pero bueno, eso es lo que ella dice y por otra parte tengo a mi dermatóloga que me recomendó estas y me están gustando mucho, que ahora las veréis.
El caso es que tengo este contorno de ojos de día y de noche, aunque estaba gastando el de Elizabeth Arden, pues vi este de Retinol, Retinol Ojos, que es de La Rosa Posay. Estaba guardando la cajita, aunque ya veis que ya lo he gastado bastante. Para enseñaroslo, voy a tenerlo aquí un ratito para que lo veáis y podáis hacer capturas si os interesa. Y bueno, qué deciros, que me está gustando muchísimo, muchísimo, porque es verdad que no sé si es porque el de Elizabeth Arden tiene más concentrado de retinol, no lo sé, pero este no me escuece tanto lo que es el contorno de los ojos y yo creo que lo tengo bastante bien con esta rutina que estoy empleando ahora. Entonces, este me costó más baratito que el de Elizabeth Arden y me está gustando mucho también, y también lleva retinol, que es lo ideal para las arrugas de los ojos. Así es que este combo de contorno de ojos de día y de noche, muy recomendado también, aunque si pasáis por el canal de esta dermatóloga que os digo, no es necesario ponerse una crema específica en el contorno, aunque para mí, pues oye, si tratas esa zona específicamente, que es la más sensible, pues bueno, yo creo que sí, que en mi caso funciona bien este dúo y que voy a seguir utilizándolo. Bueno, y ahora os voy a hablar de lo que me recomendó la doctora, y me recomendó tratamiento perimenopausia día, piel normal a mixta. También lo tenéis para piel normal a seca. Y bueno, como veis, aquí venía una cajita con este bote de crema que te daba pues unos días, de 15 días más pone de tratamiento. Como veis, yo ya la he gastado enterita, me queda para, bueno, aún me queda por ahí, pero me queda poco, con lo cual ya os puedo dar mi impresión ya de unos cuantos meses. Y lo que dice es que las variaciones hormonales aceleran los síntomas del envejecimiento, y entonces con esta crema lo que vamos a hacer es ayudar a que no se te formen más arrugas con la pre y la posmenopausia, pérdida de firmeza y pérdida de densidad, ¿no? Que como que la piel se te vea con engrosadita, ¿no? A mí sí que me está gustando mucho. Te dice que incluyas el fotoprotector. Yo el fotoprotector estoy gastando uno que tengo de, no sé si es de Vichy o es de Isdin, que lleva maquillaje. Mirad, voy a ir a por él. Sí, yo este me lo compré este verano. Es este tratamiento de es una mezcla de maquillaje y protector solar con antiedad de Isdin, y bueno, me va bien para el uso diario, para un maquillaje ligero y protegida, está bien. Esta crema de Vichy me está gustando mucho y la combino junto con el serum, que es de la misma gama menopausia, y la verdad es que la piel la he notado muy bien, muy fresca. Esto se reabsorbe, lleva también es antimanchas, con lo cual llevará niacinamida, no sé si llevan retinol, pero el conjunto de las dos, junto con el contorno de ojos y esta doble limpieza, me está encantando. Tengo la piel muy bonita, muy limpia, y no tiene nada que envidiarle. Yo creo que supera al otro tratamiento que tenía entre manos. Voy a seguir gastando esta crema de Vichy porque es el primer tratamiento que hacen específico para los cambios hormonales de la mujer, y pienso que eso hay que tenerlo en cuenta, porque los cambios hormonales nos afectan a la piel, se produce un cambio de hormonas, y todo esto, pues si se trata de una manera científica, mucho mejor. Entonces voy a seguir gastando esto, me gusta mucho cómo me deja. Esto hay que agitarlo, se echa un poquito, y luego la crema de día. Yo me la pongo de día y de noche, tengo que decir, aunque también estoy alternándolo con esta crema que os voy a poner en pantalla, de la que hablaba la dermatóloga del canal que os estoy diciendo, porque dice que lleva retinol, ácido glicólico y otro componente
que lo que hace es eliminar pequeñas capas de la piel y la verdad es que me está yendo en conjunto muy bien la rutina. Ella habla de que no es necesario hacerte una mascarilla semanal porque piensa que lo que la piel tiene que hacer es que ella misma trabaje y se recomponga y genere todos los componentes que tiene que hacer, y eso lo va a hacer una piel limpia, sana e hidratada, no más. Entonces, pues nada, Madonas, que esta es mi nueva rutina. No sé si vosotras también habéis probado esto, habéis probado el aceite de Isdin, ya estáis con el gel de CeraVe. Y nada, que espero que este vídeo os haya gustado. Es un vídeo distinto. No sé si os he dicho que vienen a pintarme la casa, con lo cual esta pared vais a dejar de verla y ya no va a ser gris. Os haré un videoblog de estos 3 días que vamos a tener aquí, los pintores, los cambios que vamos a efectuar. Ya nos hemos comprado el sofá del comedor y nada, estoy muy contenta. No me va a llegar justo cuando me pinten, pero bueno, no pasa nada, y ahora nos esperan 3 días ahí de mogollón, pero luego la casa va a quedar muy chula, bueno, eso espero yo. ¿Y qué más deciros? Pues nada, que nos vemos el jueves, que espero que os haya gustado, que no os haya traumatizado mucho mi pelo, y que creo que me lo voy a lavar y me lo voy a rizar, porque esto no sé, no es de ley. Es que mirad cómo me ha dejado el pelo, ¿eh? Menos mal que no tengo las puntas abiertas, que lo tengo muy sano, pero es que he dejado de pasarme la plancha porque digo, me lo voy a quemar. Y es que yo tengo el pelo, mirad las puntas, es que no tengo las puntas para nada abiertas. Me cuido mucho el pelo, pero este cepillo la verdad me ha dejado fatal. Por cierto, me estoy tomando biotina también en pastillas y mirad todo el pelo que se me había caído a, por el biológico, me está saliendo, pero bien, bien, porque aquí ya no tenía pelo cuando me estaba tomando el tratamiento, y ahora ya vuelvo a tener un montón de pelo, y bueno, que estoy contenta, y nada. Si queréis que hablemos otro día de los suplementos de alimentación que yo tomo, pues podemos hablar, y que me los ha recomendado. Sobre la dieta que estoy haciendo, me habéis preguntado mucho, sí que sigo haciendo la dieta, y creo que el cambio se nota muchísimo. Y deciros que voy al endocrino en noviembre. Entonces me estoy esperando a tener la consulta con el endocrino, a haceros un vídeo de la actualización conforme a lo que ella me diga, porque no tiene sentido que lo grabe ahora si dentro de un mes voy a ir al endocrino. Entonces, cuando tenga la consulta con el endocrino, os diré si sigo con el tratamiento, lo que me ha recomendado ella, os contaré un poco todo, la evolución del peso, todo, 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 y haremos un vídeo en noviembre. Y nada, espero que os haya entretenido el vídeo, que hayáis pasado un buen ratito con mi pelo. Menos mal que no es definitivo, porque si no, no estaría yo aquí tan contenta ni tan pichi, estaría llorando en la cama y no habría grabado ningún vídeo. Y nada, que me voy a lavar el pelo, y que si ese cepillo tenéis el pelo muy rizado, ni se os ocurra comprarlo, porque es lo peor de lo peor. Así es que muchas gracias por verme, espero que si eres nuevo te suscribas, y nos vemos el jueves. Y ya sabéis que hasta entonces, nosotras las Madonas, con o sin tacones, siempre, siempre salimos pisando fuerte. ¡Besos!